tengo mucha hambre. Ay, no me molestes, espera un momento. Anda a estar jugando. I wanna say something, but you are all that I see. Tengo a... Ya te dije que no me molestes, ve a jugar tú sola. Leti, voy a salir con mis amigas. Y cuidadito con salir a la calle, ¿me escuchaste? Mami, te llévame contigo. Tú no te vas conmigo a ninguna parte. Quédate. Estaba llamando. Estaba haciendo una cosa. ¿No viste el celular que estaba en la mesa? Yo no lo sé, mamita. ¿Cómo que no sabes? El celular de aquí no puede perderse. ¿Dónde está? Ahora sí tenemos tiempo para estar jugando. No, hija, yo no tengo tiempo para jugar. Lo que quiero es mi teléfono. ¿Dónde está? Buenos días. Mamita, ella se ha cogido. Ella vino a nuestra casa. Pero, Leti, ¿qué estás diciendo? ¡Quiero que me devuelvas mi celular! Lady, yo no he cogido ningún celular. Leti está mintiendo. De seguro debe estar por ahí mismo. Búscalo bien. A ver, los niños no mienten. Ahorita mismo voy a llamar a la policía. Lady, te lo juro, yo no he cogido nada. ¡Cállate, ladrona! Yo no necesito ninguna de tus explicaciones.
Por favor, créeme, yo no he cogido nada. Lady, por favor, yo no he cogido nada, te lo juro. ¡Cállate, deja de estar llorando! ¿Qué más me habrá robado que ni cuenta me he dado? Pero a mí no me digas nada, díselo a la policía. ¡Avance, señora, avance! No, señor, yo no he cogido nada. ¡Cállese, usted es una ladrona! Señor, déjeme hablar, por favor. A ver, ¿qué es lo que tanto quieres decir? Leti, mírame a los ojos, por favor. ¿Te acuerdas cuando eras una niña? Yo te cuidaba cuando tu mamá te dejaba sola en las noches. Yo te daba de comer. ¿Lo recuerdas? ¡Deja de estar hablando bobadas! ¡Señor policía, lléveselo! Leti, por favor, di la verdad. Tú sabes que yo no he cogido nada. Vámonos, señora, vámonos. ¡No se la lleven! ¡Yo cogí el celular! ¿Qué? ¿Qué hiciste eso? Solo quería que me prestes atención. Porque solo tú pasas en el celular y no juegues conmigo. Mi amor, perdóname. Prometo ser la mejor madre y dejaré el celular a un lado para estar contigo. ¿Sí, mi amor? Mamita, quiero que me des un abrazo. Jimena, quiero que me perdones. Lady, tranquila, no te preocupes. Solo dale más tiempo a tu hija. Ellas necesitan el amor y el cariño de una madre. Si tus hijos te piden atención, no lo hacen por molestarte. Lo hacen porque de verdad te necesitan. Dedícales tiempo y amor a tus hijos.